¿Cómo va todo? Muy bien, ¿todo bien. Lindo? Sí, vale, bueno, la verdad que sí. Patricio, con ganas de volver a Miramar. No, pero ¿por qué querés agarrar? Los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires son fierros calientes. Todos, porque no hay uno que zafe. ¿Qué es lo que te trae de vuelta con esta intención? Aparte, fuerte, porque te veo caminando, veo el posteo de las redes, o sea, muy muy firme con este tema. ¿Qué es lo que te hace volver? A ver, nunca dejé de caminar, Luis. Nunca lo dejé de hacer. Estuve un año sin hacerlo, pero porque me enfermé y estuve en un tratamiento. Pero si vos ves las redes sociales, que hoy son reflejo de lo que uno hace, y mirás, te digo, 10, 12 años para atrás, vas a ver que siempre lo hice. No es que lo estoy haciendo ahora, ni lo hice el año pasado, sino que lo vengo haciendo siempre porque así lo siento. Digo, uno es servidor público y la política yo la llevo en la sangre, la llevo en mi ADN. Yo tengo un ADN de General Alvarado y lo hago siempre. Digo, esto es una ida y vuelta. No es que hay que acordarse de las vecinas y de los vecinos cuando llega una campaña electoral, sino que yo lo hago todos los días. Y obviamente que ahora con esta gran responsabilidad que tengo, que me lleva a estar de lunes a viernes afuera del distrito, pero cuando estoy por acá lo sigo haciendo. Cuando estaba en el Senado, además de recorrer todos los distritos de la quinta sección electoral, que son 26, es una sección grande, de las más grandes que tiene el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, la segunda, claro. Exactamente. En amplitud. También recorría mi distrito. Nunca me olvido de quienes me dieron la gran satisfacción de ser intendente en dos oportunidades, que me dieron la satisfacción de ser senador. Digo, yo cada cargo que he ocupado se lo debo a mis vecinas y a mis vecinos. Y por eso te digo, es un ida y vuelta. No me marean los cargos. Digo, yo hago política con o sin cargos y soy el mismo. Vos fíjate, yo soy pato con cargo, sin cargo. No me subo un pony. Vos cabe aclararle a la gente que ya tu abuelo inclusive fue funcionario del gobierno de Juan Domingo Perón, si no me equivoco. Claro, fue los tres gobiernos estuvo. En el primer gobierno fue embajador en Inglaterra. En el segundo gobierno fue el ministro de Agricultura y Ganadería. Y en el tercer gobierno fue el presidente del directorio de Parques Nacionales. Mirá vos. Sí, venimos digo con una trayectoria política. Yo recuerdo soy tercera generación. Recuerdo haber visto una foto en alguna oportunidad con Tomás muy chiquitito agarrado de la mano. Estaba en matrimonio Hogan y el viejo Hogan con un sobre todo y con una elegancia, con sombrero, y si no me equivoco. Esa foto en Inglaterra. No sé de dónde coño, pero sí, claro. En alguna oportunidad la vi esa foto. me la recuerdo. Digo, así que, a ver, es un gran desafío. Hemos hecho lindas cosas cuando fui intendente, entre todos, más allá del equipo de gobierno. El acompañamiento de la gente es fundamental. Y obviamente que considero que las cosas se pueden hacer de manera diferente, de manera mejor también, te diría. Y no pasa por la obra pública. Porque algunos se recuestan en que hice tantas cosas que de obra pública. Entonces, sí, la gestión es obra pública para muchos. Claro, digo, obra pública hicimos todos los intendentes. Patelo hizo obra pública, Carlos Molina hizo obra pública, Tomás hizo obra pública, yo hice obra pública. Y si vos vas, qué sé yo, te vas a Balcarce, vas a ver obra pública también, y es un intendente de otro partido político diferente al del gobierno provincial y nacional. Cuando hay decisión política del gobierno provincial, como en este caso de Kicillof, del gobierno nacional, como es Alberto Fernández, vos ves obra pública en toda la provincia y en todo el país. Te vas a San Cayetano, te vas a Mar Chiquita, digo, ves obra pública. Entonces, el intendente, ¿qué hace? Con una carpeta abajo del brazo a gestionar esa obra pública. Pero creo que ser intendente es más complejo que traer obra pública. Mira, nosotros en nuestra gestión de gobierno fuimos los que más obra pública llevamos adelante en la historia de General Alvarado. Más de 50 cuadras de asfalto, el polideportivo, el muelle de pescadores, la terminal de ómnibus, la planta depuradora,
los centros culturales como la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la puesta en valor de los espacios públicos, digo, Cloaca, en Luz, en Mar del Sur el Agua Corriente, el Mechongué, también hicimos todo el cruce del pueblo de asfalto que estaba detonado, la terminal de ómnibus también en Mechongué, que fue un pedido de los vecinos y las vecinas de Mechongué, el gas de Mechongué, que tiene medio pueblo gas, y pasaron 9 años y sigue medio pueblo con gas, falta que se le haga la segunda etapa de la obra, el centro cultural en Mechongué. Si nos vamos a Otamendi, compramos el viejo Hotel Sarmiento, que hoy es un centro cultural con un microcine, todo el camino al cementerio, que son casi 3 kilómetros del camino al cementerio, lo asfaltamos nuevo, la ampliación de la sala de salud de Otamendi, la pileta de Otamendi. Digo, te puedo citar un montón de obra pública. Claro. No es la obra pública lo que caracteriza ser intendente. A ver, los intendentes generalmente y usualmente, ¿no?, era alumbrado, barrido y limpieza, el ABL, que es lo que paga el vecino. Sí, sí, sí. Bueno, si uno va a los barrios va a saber que hay algo que está fallando. No es hacer obra pública por hacer y pedir obra pública por pedir cuando hay una decisión del gobierno nacional y provincial. Porque además después esas estructuras hay que llenarlas de gente, hay que mantenerlas. Y vos fijate que si hablamos de mantenimiento de estructuras públicas, es lo que está faltando. Más allá de hacer, hay que mantener lo que está hecho. Digo, yo veo la terminal de ómnibus. Está bien que falló el compactado, que después se le tiró la carpeta asfáltica del claro. hormigón. Pero no fue un problema de falta de hormigón, porque cuando se levantó... No, no, el hormigón tenía el hierro, tenía el espesor, tenía la calidad. Puede fallar fallado una obra pública como en cualquier lado. Pero si vos ves la terminal, hace 9 años que no se le cambia ni un cuerito. Eso es falta de mantenimiento. Entonces, no es pedir obra pública por pedir, sino que hay que mantener lo que ya está hecho. Digo, a ver, y además que adquirí mucha experiencia a lo largo de estos años. Fui intendente a los 35 años, electo. Digo, he pasado por diferentes cargos. La vida me ha sido dura, como a todos, ¿no? Pero bueno, la última que tuve que pasar, que fue mi enfermedad, me hizo madurar y crecer. Y creo que estoy en una etapa diferente, con más experiencia, con más sabiduría, con más contactos también en la política y fuera de la política, y que se puede dar mucho más. Me conocen, saben lo que hice, bueno, hay mucha más experiencia en estos 9 años por los lugares también en donde he tenido que transitar, el Senado como vicepresidente de la Cámara de Senadores, en el IPS, en el Gobierno Nacional como subinterventor de la Administración de Puertos, y hoy como subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Nación, máxima autoridad portuaria. Digo, uno va adquiriendo experiencia y toda esa experiencia se la quiero volcar a General Alvarado. Pues es que este principio de charla, yo tenía acá una serie de puntos que son palabritas sueltas y la verdad las voy a dejar de lado. No voy a dar bola al cuestionario este porque me apunta a la entrevista para algo mucho más jugoso. Decime una cosa, ¿podemos aprovechar los alvaradenses el hecho de que vos seas el subsecretario de Vías Navegables y demás, y de Puertos y Vías Navegables? ¿Podemos aprovecharlo para que de una vez por todas tengamos un pequeño puerto deportivo y de pesca artesanal? Mira, lo empezamos a aprovechar cuando me designaron subinterventor de la Administración General de Puertos. La Administración General de Puertos, si hay algo que tiene, es lo valioso de sus ingenieros y equipos técnicos. Entonces, aprovechando el lugar ese donde estuve, es que empezamos a trabajar en el proyecto. Hace pocas semanas se terminó de hacer el estudio topográfico y el estudio batimétrico para empezar a desarrollar y estudiar la factibilidad de tener este puerto deportivo y de pesca artesanal en Miramar, en General Alvarado. Ahora falta hacer los estudios ambientales para ver esa factibilidad de poder emplazar ese puerto en Miramar. ¿Se aprovecha la 0 y la 1? Sí, exactamente, que fue el lugar histórico donde siempre se habló. Tenemos 5 ingenieros contratados por la Administración General de Puertos,
con el municipio firmamos un convenio en donde el municipio se hace cargo del pago de los estudios batimétricos y topográficos que ya hicimos nosotros, y hemos firmado un convenio con el municipio que se compromete a pagar, devolvernos el pago de esos estudios a la Administración General de Puertos. Nosotros, bueno, ya no estoy más en la Administración de Puertos, pero digo, es una empresa del Estado, entonces contrata a los profesionales que hacen esos estudios y el municipio paga los estudios. Y por otro lado, la Administración de Puertos contrata a los ingenieros que van a desarrollar todo el proyecto. Claro. Buenísimo. Esto viene desde la época de Albano Nores. Recién fuera de aire lo comentábamos. Albano Nores fue el primero que propuso el puerto deportivo en nuestra localidad, y de ahí en más todos los intendentes que han pasado, todos ha sido su caballito de batalla en épocas de elecciones y demás. Sí. Bueno, espero que aprovechemos esta oportunidad que se dé. No, a ver, lo que tenemos que tener es el proyecto en mano para saber de qué estamos hablando, de cuánto sale esa inversión, y después buscar quién financia ese proyecto. Si lo va a financiar el Estado, si va a ser un privado, si va a ser algo mixto. Claro. Pero lo importante y primero es tener el proyecto y tener el presupuesto. Exactamente, para saber de qué estamos hablando. Y después, hoy, como subsecretario de Puertos, lo que hace la Subsecretaría de Puertos es el trámite final, que es la habilitación de los puertos. Nosotros, como Autoridad Portuaria Nacional, también nos encargamos de la habilitación de los puertos. Claro. Bien, perfecto. Buenísimo. Espero que tengamos suerte en esta oportunidad. Esperemos. Patricio, en esta continuidad del gobierno del Frente Renovador, porque convengamos que viene gobernando el Frente Renovador ya hace varios periodos, ¿cómo te llevas con...? Ahora el Frente de Todos. Frente de Todos, sí. Sí. Igual, de todas formas, ustedes somos son la del rama, Frente Renovador, la rama pero del Frente Renovador frente que está de dentro todos. Del Frente de Todos. Claro. Bien. ¿Cómo te llevas con Sebastián? Bien, la verdad que, a ver, no tenemos un vínculo y un diálogo fluido, sinceramente, porque cuando él fue secretario de producción, yo estaba en el Senado. Claro. Así que no tuvimos un vínculo, ni consolidamos una amistad, ni nada por el estilo. Pero es un diálogo cordial cuando nos encontramos. Más allá de que cuando viene algún funcionario nacional y provincial, se olvidan en el protocolo de anotarme y de avisarme, ¿no? Pero bueno, nada. Uno la entiende, esa, creo que la falta de experiencia y ver fantasmas donde no hay que mirar. Exactamente. Y mirar con el Patricio, ojo. Convengamos con el ojo equivocado. Convengamos que hoy estás dentro del mismo espacio, pero estás en la vereda de enfrente, porque hoy vas a competir con él. Sí, pero bueno, me fueron poniendo ahí en base a esto que te digo, de que venga el gobernador, que no me avisen, venga un ministro nacional o provincial y no me avisen. Entonces solos me fueron corriendo. Entonces, bueno, si me fueron corriendo, me corro. No hay problema. Pero me parece que faltó diálogo, falta conducción. Entonces, cuando no hay conducción, suceden estas cosas. El lleven y traen, el hablar por terceros, en pensar por uno. Y lo peor que uno puede hacer es pensar por el otro. Yo no puedo pensar por vos, Luis. Si yo tengo algún tema con vos, te llamo y lo charlamos. Entonces voy a saber realmente qué es lo que pensás. Pero pensar por otro es imposible. Entonces la única manera de avanzar y de tratar de juntar posiciones es hablando, no hay otra. No existe otra manera. Entonces, bueno, no hay diálogo, entonces sucede lo que sucede, ¿no? Y decime una cosa, esto se está poniendo hermoso. El agrónomo, por supuesto, al 100% apoya tu candidatura. Sí, claro, el año que viene vamos a salir todos a militar. Lo hacemos siempre, ¿no? Pero me va a estar acompañando, por supuesto. Sí, pero el año que viene es diferente porque el año que viene ya estamos en carrera, digamos. Sí, tengo ganas de volver a ser intendente. Yo me sentí muy cómodo como intendente y muy acompañado de la gente, ni hablar de los militantes. La verdad que los militantes fueron siempre mujeres y hombres de consulta para mí. Yo me reunía permanentemente con ellos, como lo sigo haciendo. En mayor o menor medida, voy siempre a visitar a los militantes. No me acuerdo de ellos cuando viene un 17 de octubre, un 17 de noviembre, o cuando hay elecciones y las papas queman y los voy a buscar. Digo, hay un diálogo que se ha
ido generando a lo largo de más de 20 años. Allá hay una amistad, hay cariño, hay afecto con los militantes, que capaz que es lo que no se entiende, ¿no? A veces, que son más de 20 años de militancia, de estar al lado de ellos, y obviamente que se sacan fotos conmigo, que están, digo, porque es parte de lo que hemos ido construyendo con Tomás a lo largo de más de 20 años, ese vínculo de afecto, de empatía y de cariño con las y con los militantes, como también con las entidades intermedias. Digo, siempre hemos estado acompañándolos, escuchándolos. Por eso te digo, el ser intendente es más complejo. Es ponerse en el cuero y en la piel del otro, es tener empatía, es poder transitar General Alvarado siendo uno más. Digo, yo tengo una vida social dentro de General Alvarado. Digo, voy con mi hijo a la plaza, vamos a la playa, lo llevo a fútbol, lo voy a buscar al jardín, lo llevo al jardín. Obviamente cuando mis tiempos me lo permiten, ¿no es cierto? Claro. Porque estoy en Buenos Aires la mayoría de todos los días de la semana. Pero cuando me puedo venir un día antes o irme un día después, yo hago todas estas actividades con mi hijo. Voy al supermercado, digo, tengo una vida social dentro de General Alvarado. Y lo mejor que uno puede hacer es ser parte de esa vida social para que no los funcionarios y los obsecuentes no me vendan lo que yo no estoy viendo. Entonces, por eso mis recorridas permanentes, no solamente ahora, sino cuando era intendente, yo atendía hasta las 1:30, 2 de la tarde, me iba a comer, me iba al gimnasio 45 minutos y a las tardes recorría Miramar, recorría Otamendi, recorría Mar del Sur, recorría Mechongué. Nunca lo dejé de hacer. Patricio, no me gusta que me cuenten a mí una historia si no la veo. Sí, te gusta estar presente. Yo la quiero ver. Vos fuiste el nexo original con, no sé si llamarlo original o no sé cómo, pero sí fuiste el primero en relacionarte con Sergio Massa muy íntimamente. Ustedes fueron amigas, incluso las familias. Sí, a ver, nosotros... Ahora, la pregunta apunta a lo siguiente. En alguna oportunidad, dentro de estos inconvenientes que vos sufriste y que por suerte zafaste, Germán me da la impresión de que quiso ocupar ese puesto. Es como que quiso avasallarte ese rol. O sea, lo veo de afuera, ¿eh? No me lo contó nadie. Yo te digo lo que yo veo. Sí, claro. Por ahí de pronto me da la impresión de que vos seguís teniendo los mismos vínculos con Massa y por ahí a él hay un par de, por ahí de algunas de estas reuniones que no lo he visto, no he visto la fotito de él, no. ¿Cómo te llevas con Germán? No, bien, no, a ver, está, no todos, pero está dentro de la naturaleza humana el querer siempre avanzar y ocupar diferentes lugares. Yo lo veo por ahí y no me persigo. A ver, yo fui muy respetuoso, Luis. Cuando Germán fue intendente, yo no me metí en su gestión. Lo dejé hacer y deshacer porque él era el intendente, yo estaba en el Senado. De hecho, él fue intendente porque vos te fuiste al Senado. Sí, claro. Porque pero él termina los dos años, sí, tuyos, bueno, pero me acompañó y después a mí como estuvo. Me acompañó a mí como mi primer candidato a concejal. Digo, yo no tengo fantasmas. Pues es que cuando él fue primer candidato a concejal, yo dije, dentro de 2 años Patricio se va como senador, como diputado, no sé. Sí, claro. Pero ya, yo ya lo tenía en mente, sí, se dio, que de alguna manera esa primer candidatura era la intendencia de Germán de los últimos dos años. Se dio, Luis. No hubo nada pensado 2 años antes. No fue premeditado. No, porque, a ver, lo de Sergio, con Sergio empezamos a tener relación y contacto en marzo del 2012. Ah. Y fue por unas circunstancias de la vida y de la política. En marzo del 2012 empezamos a tener vínculo, nos juntábamos 7 intendentes a hacer catarsis, a firmar convenios de colaboración entre nosotros. Calcula que te estoy hablando de marzo del 2012 y el Frente Renovador se crea en marzo del 2013. Claro. Éramos 7 intendentes. Yo me acuerdo que los reuní un día a todos los compañeros, a todos los funcionarios en el sindicato de Canillitas para decirles que nos íbamos del gobierno nacional. Y claro, me iban espantados.
Y como siempre les dije, muchachos, muchachas, yo no los voy a llevar, los voy a llevar siempre hacia la victoria en General Alvarado. Y digo, y no me equivoqué la decisión que tomé en ese momento. Te estoy hablando de marzo del 2012. Éramos 7 intendentes que empezamos con Sergio Massa. Y el vínculo lo seguimos teniendo. A ver, Sergio no es exclusivo de nadie. El que se piensa que Sergio tiene exclusividad con alguno, no lo conoce. Digo, Sergio le contesta los mensajes a todos, está con todos, y es como tiene que ser y como es un gran líder. No anda mirando fantasmas. Digo, yo no hago política con los ruleros puestos. Algunos hacen política con los ruleros puestos y es lo peor que le puede pasar a la política. La política se hace de frente, se hace hablando, se hace dialogando, se hace buscando consensos. Y me parece que hoy, en algunos lugares, eso se ha desvirtuado. Y hacen política desde las redes sociales, desde los WhatsApp y encerrados en los despachos. Y la política se hace en la calle. Es cierto. Para terminar con este, con este tema, al menos, ¿Germán es el marido de tu hermana o tu cuñado? No, primero un amigo, Germán. Digo, con Germán nos conocimos cuando, bueno, yo estaba en la escuela agrícola, hice hasta tercer año en la escuela agrícola. Después, la verdad que no soporté la presión de ser el hijo del director y de la regente, y además mi mamá era profesora mía. Era terrible eso. Así que hice 3 años, ya al segundo año me quería ir. Y me dicen, bueno, hace 3 años, así tenés el título intermedio de experto agropecuario. Bueno, y me fui al IGA y ahí lo conocí a Germán. Además fuimos de viaje de egresados juntos y hubo una amistad. ¿Vos fuiste el nexo entre Germán y tu hermana? Sí, claro, ahí pasó algo, viste, que yo no me descuidé, parpadeé. y nada, un amigo y ahora somos familia. Y como cualquier familia, a veces discutís, a veces pensás igual, a veces pensás distinto. Y eso no está mal, digo, no está mal. No todos somos iguales y pensamos de la misma manera. Pero, qué sé yo, estuve en el cumpleaños, pasamos la fiesta juntos. Hay una relación de amistad y de familia. Y está papá que sabe reunirlos. Y sí, bueno, papá ya está, digo, está por arriba de todo esto. Digo, nosotros nos podemos entender hablando. Digo, no hay otra manera, vuelvo e insisto, porque es fundamental el diálogo. Cuando se juega el oficio mudo es donde se hacen las macanas, que es lo que ha venido sucediendo en General Alvarado. Al no haber conducción, al no saber quién lidera, quién toma las decisiones, suceden todas estas cosas. Y uno cuando conduce tiene que conducir, tiene que liderar, tiene que tener carisma, tiene que tener empatía, tiene que llegarle a la gente. Digo, es mucho más profundo esto. Patricio, vos sabés que te gusta, te va a tocar en el 2023 bailar con la más fea, porque el gobierno nacional por de pronto no va a tener todo ese apoyo. Al contrario, yo creo que a nivel local vos le vas a sumar al gobierno provincial y al gobierno nacional. Mira, Axel Kicillof viene haciendo una gobernación muy buena, Luis, la verdad. Sí, no solamente por la obra pública que está llevando adelante en todos los municipios, porque si vos sos de recorrer la provincia y de estar y ves desarrollo de obra pública en todos los municipios, pero además por decisiones que viene tomando en materia educativa, en materia económica. Y el gobierno nacional, digo, arrancó con un 50% de inflación, la dejó con un 23% y la recibió con un 50, la duplicó el gobierno de Macri. Arranca el gobierno de Alberto Fernández en diciembre, y en marzo tenemos la pandemia. Después de la pandemia, una guerra que desestabilizó la economía mundial, donde no había inflaciones, ciudades, y donde no había inflaciones, países donde no había inflaciones, hoy tienen inflación. Digo, no fue sencillo la pandemia, no fue sencillo la guerra, pero hoy tenemos un ministro de Economía como es Sergio Massa, que estabilizó la macroeconomía. Vos acordate del dólar, cómo estaba escalando, y desde que lo nombran a él, automáticamente bajó y lo va manteniendo. Obviamente que el gran desafío que tiene Sergio Massa, que tiene el gobierno nacional, es que esa macro que se estabiliza llegue al bolsillo de la gente, que hoy no está llegando. Hoy la gente está mal, está angustiada, está preocupada, está nerviosa, porque no le alcanza la guita para llegar a fin de mes. Bueno, el gran desafío que tenemos por delante es este, a partir de ya de haber estabilizado
la macroeconomía. Entonces, en ese contexto, obviamente que el Frente de Todos va a estar totalmente competitivo. Y ojalá, y eso lo digo yo, que el candidato sea Sergio Massa. A mí me encantaría ir en una boleta como candidato a intendente con Sergio Massa, candidato a presidente, cuando comenzamos juntos, por allá, como te decía, en el año 2012 con Sergio, donde nadie daba dos mangos, y donde, cuando me acuerdo, los convoco acá a las compañeras, compañeros y funcionarios, muchos funcionarios me llamaban al oído y me decían: che, es una locura lo que estamos haciendo. Y digo: no, muchachos, quédense tranquilos que estamos en el camino correcto. Mirá la cantidad de años que pasan y estábamos en el camino correcto. Sergio Massa, entonces, Alberto, Sergio. A mí me encantaría que sea Sergio Massa, pero bueno, eso es una decisión que se tendrá que tomar, y si no, habrá pasos. Digo, lo planteó el presidente de las PASO. Digo, no hay que tenerle miedo a la competencia. Parece que a algunos les gusta el dedo, ¿no? Porque no quieren competir, y no sé cuál es el motivo por el cual algunos no tienen ganas de competir. Lo más sano que nos le puede pasar a la democracia es la competencia. Pregunto, en Miramar, vamos a hacer un hipotético caso por la actualidad, vamos a tener por el Frente de Todos Patricio Hogan, Sebastián Yanantoni, si es que hay interna y decide que él se lanzó ya como candidato, pero va a estar del otro lado también con Unidad Ciudadana, es claro, que le llaman, claro, ¿no? Sí, claro. Paulo Tilaro. Sí, claro. El hecho de que haya una interna entre ustedes, sí. ¿No son funcionales a Paulo? No, yo no veo. No veo por ese lado. Eso, no. Hay 38.500 electores, Luis. Nos quedamos, si no, mirando la chiquita siempre. Sí. Contando, poroteando lo chiquito. Yo siempre les digo, muchachos, hay 38.500 electores. Digo, ¿cómo? No podemos estar poroteando la cosita chiquitita, tenemos que mirar más en grande. Y uno gobierna para todos, no para un sector o por algo chiquito. Digo, no hay que tenerle miedo a la competencia. Yo no soy funcionario a nadie. Yo tengo un claro hacia dónde voy, lo que quiero de General Alvarado, lo he tenido claro siempre. Cuando uno lidera, conduce, no tiene problema a que haya muchos que quieran competir. Yo nunca tuve problema a la competencia, ni nunca le cerré la puerta a alguien que haya querido competir. Me pasó con Mauricio Besteiro. A ver si podría... ¿Cómo andas con Mauricio hoy? No, bien, pero siempre anduve bien con Mauricio, con Paulo mismo. Digo, Paulo fue funcionario mío. Yo le confié la dirección de deporte a Paulo. Y estuvo conmigo hasta el día que yo me fui. Fue un excelente funcionario. Paulo Tilaro en deporte. Se hicieron muchas cosas en deporte social. Digo, hemos hecho el polideportivo. Yo tengo buena relación con Paulo. No nos vemos de manera fluida, pero porque la vida... a veces te hace agarrar para un lado, a otro para otro. Yo me tuve que ir del distrito por diferentes funciones que he ocupado, pero cuando nos vemos, bien. La verdad que le tengo un afecto y un cariño a Paulo porque fue mi director de deporte. A ver. Sí. Tengo un compromiso con ustedes que y media te tenía que liberar porque te tenías que ir. Son y 33. Te pido un minuto nada más para que me mandes un mensaje a la gente, al municipal, al jubilado municipal, que están pasando por un momento extremadamente difícil, feo, difícil, Patricio. Sí, difícil. Todos, están cobrando, sí, pero los jubilados están cobrando muy poca plata. Y los mismos trabajadores municipales, ¿cómo se soluciona esto desde tu óptica hoy? Es un momento complejo, Luis, a ver. Y hay que estar ahí tomando decisiones, más cuando uno es dubitativo en la toma de decisiones, se complica más. Uno tiene que ser muy firme cuando administra, cuando gobierna, tener muy claro los objetivos y las prioridades. Digo, a veces los recursos van para un lado cuando tienen que ir para otro. Digo, hay que ir ordenando muchas cuestiones. Es fundamental, obviamente, que los empleados y todos estén bien económicamente, ¿no? Ese es el gran desafío que tienen todos los municipios, no solamente este. Digo, y como te decía anteriormente, tuvimos una pandemia, tuvimos la guerra, la inflación. Digo, no es un momento fácil para nadie. Pero bueno, hay que trabajar para ir solucionando estos temas. Y en eso viene muy firme y sólido
el ministro de Economía, Sergio Massa, para tratar de que la plata le alcance a todo, al jubilado, al docente, al ama de casa, al municipal. Es el gran desafío que tenemos hacia adelante. Licenciado Patricio Hogan, muchísimas gracias. Por favor. Te libero 4 minutos tarde. Sos un genio. Te pido disculpas. Bueno, la verdad que 31 minutos de una nota que estuvo realmente interesante y jugosa. Dejaste un montón de títulos, un montón de títulos. Para la próxima tengo todo este cuestionario. Ve, mira, que lo di de baja porque creí que la charla podía ir por otro lado un poco más. Viste que cuando te anotas cosas a veces no. No. No me dio resultado. Mirá la cantidad de temas que tenía para tocar con vos, pero no importa. Esos pasan para la próxima. Dale. Patricio, muchas gracias por venir. Dale, un gusto. Muy bien. El licenciado Patricio Joga en la